15.000 yenes, 15.500 y 15.000. Es decir, por el turquesa, ¿no? Este medio celestito, aturquesado, te pagan $5 más que por el amarillo y el gris. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy vamos a hacer un reencuentro, vamos a hacer un repaso de los precios de la Nintendo Switch. Ya que ya salió al mercado la nueva Switch Lite, ya se ha sentado, ya hay una base de precios, ya hasta hay algunas de segunda, creo. Eso lo vamos a ver después. He venido a una tienda que vende Switch nuevas, es decir, Switch Lite nuevas. Una tienda poco convencional, ahorita por ejemplo está ambientada todo con Halloween, pero no es una tienda de segunda, así que vamos a ver el precio en esta tienda que se llama Don Quijote. Ya lo he enseñado en algunos videos anteriormente, si mal no recuerdo. Y después vamos a ir a otra como el Yamada, que ya son tiendas especializadas en tecnología, a ver si hay diferencia o no. Así que vamos. Y bueno, estamos acá en el vidrio, hay bastante Neo Geo Mini. Parece que lo pueden llegar a rematar, ¿eh? Si es que se queda más tiempo, de repente sí lo venden más barato. Y no hay Nintendo Switch Lite, no veo, no encuentro. Al menos aquí no. Y acá, que venden como unos estuches, que estos estuches tú los llevas a la caja y te dan o bien el producto o bien la reserva, ¿no? Pues tampoco veo Switch Lite. Lo que sí hay es la versión esta de la Switch Lite de Pokémon para reservarlo. 19.900. Antes recuerdo que era una locura normalmente en Japón, porque muchas tiendas pedían de más. Y muchas veces después de un mes de salida al mercado de alguna consola, remataban muchas cosas. Pero eso ya dejó de pasar gracias a estas tarjetitas. Ya la gente puede reservar su juego y ya la tienda sabe cuántos va a comprar. Entonces ya no hay mucho remate ya. Pero bueno, no veo ningún estuche de la Switch Lite como tal. Solamente veo esta, como digo, de la versión de Pokémon Espada y Escudo para reservarlo para el 1 de noviembre. Va a venir acá. Pero me imagino que debe estar al mismo precio o un poco más barato, ¿no es cierto? En fin, toca ir a otra tienda entonces. Y hemos llegado a la otra tienda. Esta tienda se llama Yamada. Me imagino que reconocerán porque en algunos videos lo he sacado, en un par me imagino yo. Es una tienda de tecnología bastante estándar. Venden refrigeradoras, arroceras, de todo, ¿no? Y también tiene su sección pues de videojuegos, que no es tan grande. Pero algo se encuentra, toda esta fila de juegos y todo eso. Y aquí están los tres colores de la Lite, de la Switch Lite. Acá sí tienen. Y bueno, su precio exacto en dólares, si nos ponemos exigentes, sería de $184.63. Eso más o menos sería el precio exacto. Puede haber variables, pero mínimas, ¿no? Por el tipo de cambio. Pero más o menos ese es su precio, al menos en esta tienda. Solo agarras uno de estos y te vas a la caja. Ah, acabo de darme cuenta, solamente queda el plomo. Los otros ya están agotados. Y en esta presentación de la Switch, la clásica, también está todo agotado. No hay mucho ya. No se está encontrando mucho en tiendas entonces. Aunque la mujer sin rostro dice que esta tienda es un poquito elevado el precio, por lo menos hablando de electrodomésticos como refrigeradoras y arroceras, ¿no? Sí, demasiado caro. Con videojuegos me imagino que es más estándar, pero de todas maneras vamos a ir a una tienda más donde venden productos nuevos, ya que me quedé con las ganas de la primera tienda del Don Quijote, porque a veces hay ofertas, ofertas, y a veces rematan muchísimo más las cosas. Así que vamos. Ahora estoy en el Wonder Go. Esto, todos los que vengan a Japón lo van a ver más seguido. Creo que es un poquito más común esta tienda. También venden cosas de segunda, mínimas, pero vaya, vamos a ver qué encontramos. Y el precio de la Nintendo Switch Lite, a ver. Aquí sí que hay más ambiente videojueguil. Aquí sí son más, un poquito más apegados al fanatismo de Nintendo. A ver, la Switch de edición Minecraft, $340, la normal, vamos a ver si encuentro. Y bueno, no hay Switch Lite como tal, es decir, así exhibidas, pero tenemos estos estuches en donde están los tres colores y está $21.578, que vendría a ser alrededor de $199, es decir, prácticamente $200, ¿no? Ahora, el impuesto en Japón ha aumentado, no sé si se aplica acá, pero bueno, sí. Acá en pequeño dice que su precio es $19.980 y este es ya con el impuesto incluido. Bueno, ya hemos visto el precio de cuánto están en tienda las nuevas, bastante estándar. En la tienda anterior decía $19.980, pero estoy seguro que no le sumaban el impuesto, en esta sí. Así que es igual. Me quedé con ganas de la primera del Don Quijote, que a veces son medios locumbetos y ponen precios que no van a la par con otras tiendas. Pero bueno, ya la próxima oportunidad. Ahora vamos a ver cuánto te pagan en las tiendas japonesas si es que tú llevas tu Switch Lite. Es decir, tu Switch Lite que recién la acabas de comprar hace una semana, dos semanas, la quieres vender, no te gustó. ¿Cuánto te dan los japoneses? Eso lo vamos a ver ahora. ¡Nani!
Y bueno, para esta tienda hemos ido a una tienda que se llama Hipermedia Shop. Y es una tienda muy parecida a la anterior, solo que en esta tienda se dedican muchísimo más a lo que sería cosas tecnológicas y celulares. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el precio de cuánto nos pagarían por una Nintendo Switch Lite si es que la traemos. Este es el precio normal y ese es con la carga, que vendría a ser el impuesto, si no me equivoco. En esta tienda, al igual que el WonderGo, puedes reservar títulos que se van a estrenar, que están próximos a estrenarse. También tiene un apartado retro, que es este. Es decir, es retro en bastantes comillas, porque a lo máximo que va a llegar acá es a PlayStation 2. Si buscas Super Nintendo y todo eso, es muchísimo más complicado, aunque depende de cada Hipermedia Shop. Y aquí en la puerta también tenemos los precios de cuánto te dan por juegos, por ejemplo, como el Monster Hunter, el Iceborne, el FIFA 20 ahora, el Borderlands 3. Aquí te dan unos $45, el Overwatch te dan unos $30 y así, todo lo puedes encontrar ahí. Seguimos dando vueltas para ver cuánto te pagan y bueno, he venido a un WonderGo, como pueden ver aquí. Ojo, cabe recalcar que no fue el mismo WonderGo que fui para ver el precio de la Nintendo Switch nueva, ya que existen muchos WonderGo en cada ciudad, alrededor de 2 por ciudad aproximadamente. De igual manera los Hipermedia Shop. Ahora sí, seguimos. Y acá ya se ve la diferencia en cuanto a lo que te dan por colores. 15.000 yenes, 15.500 y 15.000. Es decir, por el turquesa, ¿no? Este medio celestito, aturquesado, te pagan $5 más que por el amarillo y el gris. Quiere decir que la gente lo está comprando más o lo está solicitando más. Al menos se ve la diferencia ahorita en el WonderGo. En otras tiendas todas pueden estar igual. Ahora, si un caso se preguntan, Gemu, ¿y en el Harrods? Pues lo que les puedo aconsejar es que no vayan al Harrods. Así como los precios muchos son muy baratos, al momento de la venta también, tal vez sea una de las tiendas que te pagan menos. Así que el Harrods ni pensarlo. Pero aún así le pregunté a un encargado de la tienda cuánto más o menos están dando por una Nintendo Switch sellada. Y me dijo alrededor de 14.000. Entonces sí hay bastante diferencia. Bueno, ya vimos más o menos cuánto está la Nintendo Switch Lite nueva. ¿Cuánto te dan si vendes tu Nintendo Switch Lite nueva? Bueno, nueva, seguro que lo has jugado unas cuantas veces, pero bueno, seminueva. Y ahora vamos a ver a cuánto te lo venden de segunda. Algunas cosas tal vez, si es que tenemos suerte de ver, no tienen sentido. Porque así es acá, a cada tienda lo pone al precio que le dé la gana. Así que vamos a dar una rebuscada por la zona. Y bueno, he llegado a otro WonderGo, esta vez uno que está un poco más lejano. Y mira, están haciendo publicidad de la versión de Dragon Quest para la Nintendo Switch. Y está $400 y poco. Digamos que $400 ya. Y están vendiendo la Switch Lite nueva a $21.978, es decir, al mismo precio que la anterior. El WonderGo, no sé si lo había mencionado, pero también tiene esta zona de consolas de segunda y están muy bien cuidadas a comparación de muchas del Harrods. Eso sí, como es de esperarse, no es tan barato, pero como pueden ver acá no hay nada de Nintendo Switch Lite, ni siquiera de Nintendo Switch, así que toca buscar en otra parte. Pero también fui a un Harrods que está aquí al lado y tampoco encontré nada, así que no está tan fácil conseguir la Nintendo Switch. Es decir, a la gente le están buscando, no lo han vendido tan rápido. Y aunque digo que hay cosas que sí tienen un precio un poco más elevado que en el Harrods en el apartado de segunda, hay cosas que sí llaman la atención. Por ejemplo, esta versión de Monster Hunter de la 3DS LL está unos $92, algo así. En otros lados lo he visto mucho más caro. Ahora toca seguir buscando. Y bueno, también hemos venido a un Mandai, una visita indispensable cuando se trata de videojuegos, ya que es una de las tantas especializadas que existen en Japón. Ahora, por acá arriba, mujer sin rostro, tenemos algunos precios de cuánto nos dan por la Nintendo Switch. Y acá hay una particularidad que en el Hipermedia y en el WonderGo no había. Y es de que si entregas la garantía de tienda, que lo compraste como nuevo, te pagan un poco más que si no. Claro, una diferencia de $10, ¿no? Pero algo es algo. Ahora vamos a ver a cuánto te lo venden de segunda. Y bueno, aquí está, tengo que andar con mucho cuidado porque estás muy cerca a la caja, pero aquí está una Switch Lite nueva. Acá ya incluye el impuesto en esta particularidad, está $21.500, es decir, más barato que en los otros lados, ¿no es cierto? Bueno, por $3 creo. Y aquí al lado están las de segunda, miren cuántos hay de segunda ya en el Mandai, y está 20.000 yenes, es decir, unos $12 más barato que las otras tiendas aproximadamente. Y si nos ponemos quisquillosos con respecto a cuánto está en dólares, pues sería
alrededor de $185 exactamente. Es decir, la diferencia es mínima con respecto al nuevo. Pero también hay que decir que seguro esa Nintendo Switch Lite no lo han utilizado ni dos veces, ya que ni dos semanas tiene de lanzado, creo. Bueno, y como siempre, cuando estoy buscando algo nunca lo encuentro. Muchas veces con la mujer sin rostro hemos visto Nintendo Switch en las vitrinas de los Jaros, ¿no? Sí. Pero esta vez no he encontrado ninguno. Me imagino que, como ya he explicado, las cosas en el Jaros desaparecen en 2-3 días y algo que está tan en la fiebre del momento como la Switch Lite desaparece en un día. Pero he pasado por otro hipermedia. Ya ven como que con respecto a las consolas nuevas, no hablo mucho del Jaros o del Bug Off, más es del Wonder Go, del hipermedia, y es porque son las tiendas que mueven la mercadería que recién ha salido al mercado. Y bueno, acá en este hipermedia vemos que colocan 19.800 una Nintendo Switch Lite nueva y 17.800 una Nintendo Switch Lite usada. Ahora, usada, pero con la caja, con absolutamente todo. Así que hasta ahora es el precio más barato, creo, que con una Switch Lite en caja y todo eso. He podido ver en el Jaros mucho más barato. Ya creo que hace 4 días vimos una que creo que estaba 17.000 o 16.000 sin caja. Es decir, unos $152 nada más. Pero bueno, ahora está muy poco común verlo, ¿no? Hay que tener un poco de suerte porque desaparecen rapidísimo. Y bueno, les pongo también esas imágenes que sí es de un Jaros y pude ver después de mucho una Nintendo Switch Lite suelta. No especificaba que tenía caja, así que me imagino que lo vendían tal y como aparece ahí. Su precio 18.000 yenes, que vendría a ser unos $167 más o menos. No podía irme sin mostrar un producto de Jaros por lo menos. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Otra cosa para agregar nada más es de que le pregunté al encargado dónde están las Switch, es decir, de segunda, y dicen que hoy día entraron dos y, como les digo, alrededor de las 2 de la tarde se fueron también. Es decir, ahorita son las 5 de la tarde, así que no veo ninguna. Pero conversando con él también me dice que almacenan bastantes cosas para Navidad. Así que me imagino que para Navidad va a haber una revuelta ahí con los precios. Así que muchas gracias por este video corto de mitad de semana. Ya saben que no lo he estado haciendo y quería reincorporarme con algo más o menos moderno. Después ya para el fin de semana regresamos un poco a lo retro. Yo soy Gimu, la que está detrás de la cámara es la mujer sin rostro, y nos vemos después. Chao.